Don Gilbert Navarrete, 67 años de edad, 6 años como bombero voluntario, 25 años como bombero permanente, parte de la Junta Administradora del Campo de Exposiciones por 6 años, miembro de la Junta de Educación de la Escuela 12 de Marzo desde hace 38 años y por 21 años coordinador del Comité Local de Emergencias de Pérez Celedón. Toda esta enorme trayectoria llena de relatos, momentos inolvidables y muchas anécdotas, usted las puede disfrutar por Televisora del Sur Canal 14 el próximo lunes 30 de enero a las 5 de la tarde en Tras las Huellas de la Historia. Toda una vida entregada al Cantón de Pérez Celedón y toda una vida dedicado a las emergencias. En que toda mi vida la dediqué a atender emergencias y todavía los años que me quedan seguro los voy a dedicar a eso, porque yo me inicié en los bomberos atendiendo emergencias. Posteriormente, cuando ya se formó el comité de emergencias, pues pasé a ser parte de eso también. Cuando yo me pensioné el 15 de mayo de 1999. Este día me pensioné junto con otro compañero que tenía, que era Manuel Antonio Vargas Umaña de Morazán. Nos pensionamos. Y entonces desde esa vez, ya como yo estaba pensionado, tenía más tiempo, no quería irme a encerrar a la casa. Entonces decidí continuar la coordinación del Comité de Emergencias hasta el día de hoy. El comienzo de una pasión, los bomberos. Al frente hubo un incendio muy grande en una ferretería. No sé qué año era como el año 65, 66. ¿Cómo cuántos años tenías? Yo tenía como 16 años. ¿Y viste ese incendio? Y yo vi ese incendio, vi los señores ahí con aquellos uniformes y con las botas y aquellas unidades de bomberos de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces ahí todavía me nació más y más. Hasta que terminé la escuela, usted sabe que, bueno, para un poco de historia, don Franklin, usted sabe que yo soy de la zona sur. Sí. Nací en un golfito, sí, ¿verdad? Muy orgulloso, 100% sureño, como dice un programa que hay ahí en Facebook, tiene un grupo de 100% sureños. Su padre y mi padre eran como hermanos. Ah, sí. Don Franklin, en aquellos tiempos la vida era muy difícil, pero yo no cambio esos tiempos, don Franklin, cambio. No cambio esos tiempos por los de ahora. Emergencias que nunca se olvidan. Uno de los incendios que más me motivó para seguir trabajando fue... Era voluntario todavía. ¿Era voluntario? Era voluntario. Fue cuando se quemó la famosa cafetalera La Meseta. La Meseta, sí. Que fue un incendio grande. Sí. Hubo ese día nosotros tuvimos un problema porque la unidad de bomberos no arrancó. No arrancó. Entonces tuvimos que sacar una portátil que había, una trailer, y con eso empezar a atacar el incendio mientras reparaban la unidad, ¿verdad? Ya cuando la unidad arrancó, entonces ya empezamos a trabajar ya más de lleno. Presidente de la Junta Administradora del Campo de Exposiciones. No hacer nada de ganadería, don Franklin. Me metieron el churuco y me nombraron presidente de la Junta Administradora del Campo de Exposiciones. Estuve 6 años, estuve muy poco tiempo, pero también fue porque ya empezó a hacerse político esa parte de ahí. ¿Entiendes? Yo no soy ganadero. Para variar, sí. Entonces, don Franklin no era justo. Nosotros no tuvimos ninguna retribución económica. No era justo que yo llegue a la casa a las 2, 3 de la mañana y al otro día a las 7 de la mañana tenía que estar ahí porque llegaba el Ministerio de Salud a hacer las inspecciones, saber qué había que mejorar y todo. Es cansado. Sí. Una persona autorizada para hablar acerca del cantón. Pérez Celedón está estancado. Se lo digo así honestamente. Estancado porque aquí no hay fuentes de trabajo. Cierto. No hay fuentes de trabajo. Aquí los jóvenes sacan el bachillerato, van a una universidad y tienen que irse para San José a buscar nuevos horizontes. Aquí no hay campo para los profesionales jóvenes. El cantón, no sé, como que no progresa en el aspecto de conseguir empresas que vengan aquí, que ofrezcan una mano de obra. No hay, don Franklin. Usted va a las 9 de la mañana al parque y usted ve ese parque lleno de jóvenes, ¿verdad? ¿Haciendo qué? Entonces yo pienso que no. Y otra cosa, don Franklin, que ha afectado mucho, es la falta de
visión de algunos políticos de ver que este cantón estuvo a la par de San Carlos en una época. Y un recuerdo que quiere dejar. Y ahí vemos en fin. Como una persona luchadora, luchar por este cantón. Ya le digo, yo he luchado por este cantón dándole las gracias por haberme adoptado como hijo. ¿Entiendes? Pues yo no soy de Pérez Ledón. Pero yo quiero que por lo menos se recuerde de que algo hice. Tal vez quedan algunas cosas sin hacer, pero algo hice. Tras las huellas de la historia, 30 de enero, 5 de la tarde, y la repetición el viernes 3 de febrero a las 8 de la noche, por TV Sur, Canal 14.